de antes igualmente. Ah, mierda. Vale, ya He están las tomado notas. Al las. abrir, sí. Ah, mierda, 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 mierda. He tomado las notas con un boli con el que no tenía que haberlas tomado y ahora están muy difíciles de leer. Necesito una Estamos en pantalla. directo, creo. Ah, perdón. A ver, Hola, no, porque buenas. estábamos Sí. en directo con un interrogante. Pero estamos Vale, en yo ya nos directo. veo aquí. Estamos en directo. Ole, No. ole, ole. Venga, Se nos una escucha millennial a todas, pause, como Dios importante. manda. 3, 2, 1, 0, todo eso, en el aire. Ea, entonces le damos es prueba. A mí no me funciona el reproductor, espera, que no puedo ver. O Vale, sea, a ver. y que no sé qué pasa. Ah, vale, sí, se nos oye, ¿eh? Se nos oye a todas y se nos ve a todas. Se escucha. Vamos. ¿Roll20? Vale, pues si está todo, le damos caña. Un segundo, que le Ah, responda a sí. Clark. Ah, vale. Lo de responderle a Clark, sí. Por lo menos está con vida. Más o menos. Nada, nada, decidle que no se raye, que nos apañamos con. Que nos Claro, apañamos, ¿sí? que veníamos, Kitiara, no te preocupes, veníamos 100%. ¿Qué? Sí, veníamos, estábamos en ello. ¿Me he perdido Problemas de la algo? vida adúltera. No, que he escrito en el chat, Soy he escrito adulta. yo en el chat y luego me he respondido a mí misma. Ella autosuficiente. Pues nada, vamos a empezar con esto. Venga. Antes de nada, unos cuantos anuncios de las próximas actividades de Pórtico, que además este es un mesito de los de muchas cosas. Bueno, el que viene más, en verdad. Ahora mismo ya están abiertas las votaciones de los Ignotus. Esta es la fase final, la de coger, mirar el título de la cosa en cuestión y decir, pues este es el que quiero que gane. Ya no hay que rellenar tremenda papeleta con un montón de propuestas. Así que acordaos de hacer eso, porque si lo dejáis para el último día y os vais a una zona horaria diferente, os quedáis sin votar. Os lo digo por experiencia. Luego, por otro lado, falta una semana para que se cierre el plazo de propuestas para organizar la Hispacón de 2026. Así que eso, si alguien quiere proponer su ciudad barra pueblo barra lo que sea como host de la Hispacón 2026, que se acuerde de hacerlo antes del día 1. Eso Sí. es. Y pues el mes que viene, el día 9 de noviembre, no, el día 9 de noviembre no, porque empezamos el. El 8, claro, el 8 que es viernes. Del 8 al 10 de noviembre será la Hispacón de San Fernando, de Cádiz. Y nada, pues esperamos veros a unas cuantas personitas por allí, de todas las que nos estáis expectando. Y nada, pues eso es todo por la parte de Pórtico. Recordar que cualquier parecido con la realidad en esta partida es pura coincidencia. Si habéis venido a aprender lo que es el roller derby, mal sitio. Esto va a ser sobre todo angst posadolescente, oscuridad con neones y gente con personalidades monstruosas tomando decisiones terribles. Así que, lo dicho, todos los personajes son ficticios, todo el derby es ficticio también. Si tenéis alguna duda de cómo va el derby, poned Derby 101 en Google y os va a ir mejor. Vale, pues con esto podemos empezar la partidita en sí. ¿De qué iba esto ya? ¿Alguien se acuerda? En las últimas sesiones, las últimas dos sesiones las tengo un poco en amalgama en la cabeza, pero si no recuerdo mal, tuvisteis la vuelta de Wurcia, de vuestro partido contra las Wurcia Warriors, y pasaron cositas mientras cada una volvía a casa. Si me olvido de algo, recordádmelo, pero Aurora tuvo un pequeño encuentro con una licántropa un poco enfadada que le acusó de cosas que no parecían tener mucho sentido, pero bueno, y de alguna forma Aurora consiguió no solo que no le metieran una paliza, sino quizá hasta una nueva aliada un poco reticente, quién Es sabe. que soy encantadora. Es genuinamente encantadora, tiene una suerte increíble con los dados. Luego tuvimos a Verónica que volvió a su casa
para encontrarse a una muchacha desconocida, así muy joven, probablemente adolescente, en su portal mirando los timbres. Cuando le preguntó qué hacía por allí, ¿qué? Pues bajar ligeramente el tono, que estás gritando mucho, y empiezan a colarte por mis auriculares. A ver, si me quito una... A ver, así a lo mejor me oigo a mí misma y no grito, vale. Sí, porque además Elisa me va a matar. ¿Por dónde iba? Esta muchacha le parecía muy desorientada y confusa, y ante las preguntas solo parecía querer irse de allí. Y cuando Verónica fue a dejarle su tarjeta de visita en el bolsillo, la atravesó. No en plan chungo de... sino que la chavala no tenía consistencia. A ver, un poco chungo fue. A ver, chungo para ti, pero a ella no le hiciste daño. No la atravesó en plan asesinato, la atravesó en plan fantasma. El asesinato ya había ocurrido, o quizá no sabemos. La muchacha no tenía consistencia y le identificó un tatuaje en el brazo que después consiguió asociar con la figurita que adorna la parte superior de la Copa Lucero, que la visteis en manos de las furias de... la viste en manos de las furias de Furgos hace unos años. Por su parte, Lu fue a casa de su hermana, la mediana de las tres, de las que Lu es la pequeña, a charlar con ella en plan, ¿qué onda? Y pues averiguó, pues, entre otras cosas, que trabaja en el rodeo, y le devolvió el colgante que Nightmare llevaba enganchado al cinturón. Si no recuerdo mal, no hablasteis más de ese tema en concreto. Te contó un poco que estaba viendo chanchus por el rodeo y que por lo demás le iba bien. Esto lo recuerdo bien, ¿no? Sí. Después volviste a casa y hablaste con tu hermana mayor, con Adeline, que, bueno, no hablaste con ella, pues te quedaste a su lado mientras jugaba a algún tipo de shooter en primera persona, siendo más mal hablada de lo que la has visto nunca por los cascos. Y nos quedamos ahí, si no recuerdo mal. Sí, en medio hubo un entrenamiento en el que Verónica dio todo el parkour también. Sí, cierto. Hubo un entrenamiento en el que Verónica se dedicó básicamente a interrumpir con TikToks. Es una cosa que le gusta a todas las entrenadoras de todos los deportes. Sí, pero ahora tenemos la cuenta de TikTok a puntito. Y hubo choque y un poco de roce raro. Cierto, cierto. Sindere también impactó contra una kata sin patines que chilló de una forma un poco que no te esperas de una persona que recibe un golpe normal. Y después en los vestuarios, aunque esto solo lo vio Verónica, se vio una cicatriz que le recorre la rodilla de lado a lado como de una cirugía tocha. Y ahora creo que sí que lo he mencionado todo. ¿Sí? Vale. Pues si os parece bien, vamos a empezar con Lu. Es que siempre te intento llamar Penélope. Con Lu en la habitación de su hermana. A ver, un momento. Cuando quiera, roll 20. Vale. Pues como dijimos la última vez, tu hermana está jugando. En un momento dado, después de un rato, te tiene unos minutitos ahí esperando. Se suelta, o sea, separa las manos del teclado con un gesto brusco. Se quita los cascos y te mira. Se había dado claramente cuenta de que estabas ahí, aunque no te estaba haciendo absolutamente ningún caso. Yo, mientras me he dedicado a curiosear por la habitación. Oh, vale. ¿Has estado como mirando activamente, rollo yendo a la estantería o no sé qué? Sí, ese tipo has... de cosas, rollo dando vueltas por la habitación, mirando lo que hay por las paredes, ese tipo de cosas. No has visto nada nuevo con respecto a lo que sueles ver. Tiene un par de pósters de grupos que le gustan. Tiene una estantería pequeñita con libros, algunos de ocio, algunos de estudiar. Un escritorio bastante ordenado, pese a que parece haberlo apartado todo inceremoniosamente para hacerse hueco para jugar.
Y eso es un cuarto bastante pulcro, bastante. Tiene pocas marcas de la personalidad de ella, salvo quizá ese par de póster que es como si se hubiese permitido un capricho. Todo lo demás es como muy, muy anodino, muy neutro, muy recogidito y muy limpio. Cuando se gira para mirarte, dice que algo. Estás buscando algo, Lu. No, no, quería hablar contigo. La ves que está como un poco irritada, no sabes si contigo o con su equipo. Y te dice, vale, no sé. Bueno, mira, siéntate donde sea. ¿Qué quieres? Es tardísimo. ¿Qué ha pasado algo? Yo quería pre, o sea, ¿has notado los papás raros? Esta pregunta es muy difícil para las horas que son. Ya, es que últimamente es como que están más ausentes, incluso como raro ausente, no normal ausente. Después de unos segundos, parece como resetear y la ves sonreír más como suele ser ella y tal. Vale, sí, supongo que hablamos de esto ahora. ¿Por qué no? Tan buen momento como cualquier otro. La verdad es que tú sabes que yo ya a estas alturas no me sorprende nada, sobre todo en la línea de los padres están ausentes. Pero, ¿sabes? No te lo he comentado porque me pareció una chorrada, pero ya les pregunté, como hace una semana o así, si les pasaba algo. Y sobre todo, papá reaccionó súper raro. Súper raro, no en Raro, plan mal. raro cómo. Esto va a sonar muy extraño, pero ¿sabes estas pelis en las que hay alguien suplantando a otra persona y cuando ve que lo van a pillar se pone a la defensiva? Era un poco este rollo. Okay. Y de primeras como que me intentaba ignorar, intentaba como desviar lo que yo le estaba diciendo. Y no me acuerdo qué fue exactamente que le pregunté. Algo acerca de. Creo que le ofrecí ayuda con alguna cosa que daba la sensación de que podía preocuparle y me dijo algo del palo. Me llamó, la palabra se me ha quedado, me llamó niñata. No me ha llamado, papá no me ha llamado niñata en la vida. Y estaba brusco, estaba raro. Y todo el resto del rato es como si estuviese viendo un monigote de papá programado para hacer la misma cosa una y otra vez, y esa cosa es ignorarnos, por supuesto. Y me dejó. He estado con el run-run puesto ahí en la cabeza, pero no le quería dar más importancia. Pero es que ahora que lo has dicho, no soy yo la única que se ha dado cuenta de esto, ¿verdad? No, y es que quiero decir, me parece, o sea, siempre han sido más bien fríos, por decirlo suave, pero, o sea, estoy desaparecida de casa y nada, ningún comentario. Esa es la cosa. Antes los tenía todo el rato encima de la nuca, como el dron de vigilancia más intenso del mundo. Y ahora es como que si cuanto más me acerco yo a buscarles, más se echan para atrás. Es raro, es raro. Es inquietante, o sea, no sé si disfrutarlo o asustarme. Yo estaba bastante en mood disfrutarlo porque hacía, no sé, ni el tiempo que no podía echar unas horitas jugando por la noche. Me Ya. está dando la vida. Sin que vengan estos en plan, toc, 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 ¿y esa luz debajo de la puerta qué estás haciendo? Nada, cero. Es un bálsamo. Pero tienes razón en que es raro. No No sé. sé si volverles a sacar el tema. ¿Quieres sacárselo tú? No.
Ya. O sea, si quieres que vayamos juntas... Ya... Eso va a sonar a intervención. Ya... Y sobre todo, espera, espera. ¿Y si entienden que les estamos pidiendo más caso? Eso no me lo perdonaría. Uf, es que no quiero... Es que no quiero. No sé. Es que me gustaría buscar algo de qué va el tema, pero es que no sé ni por dónde empezar. Sí. Tienes razón. Es que si hubiese alguna forma de descubrir qué está pasando con ellos sin... Hablar con ellos. Tener la conversación... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar hacer las cosas como se hacen siempre en esta familia. Intentamos dejar que se solucione solo. Y si va a peor, ya vemos. Me parece un buen plan. Si va a peor, yo qué sé. A lo mejor es simplemente una cosa que les está preocupando en el trabajo. Nos asomamos algún día a ver cómo les va. Una visita sorpresa o cualquier cosa y ya descubriremos, ¿no? Me parece bien. Pero es el momento de disfrutarlo. Tú seguro que también tienes cositas en las que entretenerte aprovechando esta calma. Sí, sí, sí. Prefiero no remover las aguas, no sea que me muerda un tiburón. Desde luego. Me alegro de que estemos en la misma página, la verdad. Por cierto, ¿has hablado con Esther recientemente? Sí, he estado con ella esta tarde. Ah, mira. Sí, nada, hablé con ella un poquito el otro día y no me... Bueno, claro, ya con los padres ni se habla, pero... Pero sí, nada, me preguntaba si te había puesto un poco al día con todo lo del rodeo y todo eso. Sí, algo me dijo. El caso es que, curiosamente, pasé el otro día por el rodeo, pero justo era el fin de semana que no trabajaba ella y no la vi. Y cuando hablé con ella, cuando he hablado con ella hoy, me lo ha comentado y ha sido gracioso. Porque además, una compañera de mi equipo tenía su cadena, en fin, una cosa de coincidencias así raras. Y... De tu equipo, de la gente de lo del derbi, ¿no? Uh-huh, sí. Pequeñísimo el mundo, la verdad. Ya. Sí, pero bueno, es que entrenamos cerca del rodeo, entonces... Ya. ¿Se ha pasado a veros o qué? No, todavía no. A ver, llevamos 2 días entrenando. No, tampoco le he dicho que se pase ni nada. Es que tampoco... En fin, jugamos un partido en Murcia y fue súper divertido, pero... Tengo que... Hay que animarla a que vaya. Seguro que le sienta bien. Siempre sí, me... para el próximo partido a ver si le apetece venir. Yo lo intentaré también, ¿eh? No te estoy diciendo que vaya Esther, sino que a veces como que me da la sensación de que un poco de entretenimiento fuera de esos círculos le sentaría bien, ya sabes. Sí. Que bueno, por lo que me ha contado el rodeo es un antro, ¿no? Es bastante antro. Súper divertido, pero antro. O sea, del tipo pegarte al suelo. Ya, sí. Pues que de vez en cuando me da la sensación de que le vendría bien salir un poco de... Aunque me dices que, bueno, también vais por allí, igual es el mismo rollo. No lo sé. Me da la sensación de que le convendría despegarse un poco, en el sentido más literal de la palabra, según me cuentas. Sí, igual sí. No sé. Pero bueno. Ya le... A ver si la animo. Últimamente tampoco habla... una barbaridad conmigo, ya sabes, pero a ver si la animo. Okay. Y bueno, no sé, ¿hay algo más que te preocupe así de la parte de lo de los padres? No. Ah, bien. Bien. Conociendo gente es raro. ¿Cómo te ha ido el tema? Es el de... Bueno, ¿has contado algo de lo de la familia? No, nada. O sea, a una amiga un poco, pero porque tiene una situación parecida, entonces como que... ¿Una situación parecida? La de... Sí, lo de familia complicada, ¿sabes? Ya.
Ya. Pero no, aparte de mencionar de manera muy genérica y en absoluto incriminatoria lo raro que es nuestra familia, o sea, que tenemos una familia rara, no, no he comentado nada. Es más bien, no sé, como es que siempre hemos estado, siempre me he relacionado con vosotras y ahora es como que fuera de la familia es todo muy diferente. Y un poco como un muro cuando hablas con la gente de fuera, ¿no? Como Sí. si es como una pared insalvable de todo lo que no puedes contar. La gente tiene sus cosas normales y va por la vida y te cuenta que llegó a casa y merendó con su familia o no sé qué. Y siempre la gente se cuenta estas cosas y tú te quedas callada, ¿no? Porque a nada que te pregunten. Tienes que Hablar de forma decir no incriminatoria es complicado. sí. Y al final, no sé, me siento muy incómoda, es como que no sé cómo relacionarme, no sé cómo expresarme, es, no sé. Un poco el sino de nuestra familia, me parece. Yo. La verdad es que me alegro mucho de que tú más o menos lo estés consiguiendo, aunque no puedas contar gran cosa. Yo cada vez tengo más pereza, me cuesta más. No sé. Sé, yo Esto. estoy a gusto en el deporte, pero a lo mejor lo que tú estás a gusto es en los videojuegos, ¿no? Es una Ay, barrera que te permite estar es. más cómoda. Nadie te pregunta nada nunca. Como mucho. ¿Qué coño haces? Y ya, y es. Es el único sitio en el que me estoy sintiendo cómodo últimamente. Oigo a. No sé, oigo a los mayores hablar de sus cosas de sentirse solos y de no conectar con la gente de su alrededor y, ¿sabes? Me siento igual. Me siento como si tuviese. No sé, hace más años que el sol. Ya. Ay, ¿o qué te hace esta familia en la cabeza? En fin. Totalmente. Pero bueno, para socializar en condiciones hay que descansar. Tú deberías estar en la cama desde hace horas. Yo ya no sé cuántos años tienes. ¿Cuándo has cumplido tantos años? ¿Qué haces despierta a estas horas? Vete a la cama. Descansa, que mates a mucha gente. Y me Tú voy. también, sister. No creo que tarde mucho en irme a dormir tampoco. Y ya sabes, si ves algo raro, tú coméntame que. Bueno, probablemente yo lo haya visto también y no sepa tampoco qué hacer al respecto. Nos podremos quejar juntas. Vale, gracias, Efectivamente. Ade, descansa. Buenas noches. Le cierro la puerta. Pues. Porque hay una cosa que jode, no hay nada que joda más que a un gamer que dejen la puta puerta abierta. Ella ya se había sentado cuando tú has salido, ha confiado en ti plenamente para que le cerraras la puerta. Y has cumplido. Vale, pues. ¿Vas a querer irte a dormir? Sí, me voy a dormir. Vale. Pues nada, te vas a dormir tranquilamente. La casa cuando la atraviesas está silenciosa, como si todo el mundo ya se hubiese ido a dormir. Y nada, vamos a. Había. ¿Alguien más con escena pendiente para esta noche? Porque ahora mismo no me acuerdo. Vale. Pues si os parece bien, vamos a Que pasar yo fue hace al. mucho. ¿Cómo? Que aquello fue hace mucho, nadie sabe. Aquello dices lo de. Lo De la de. última partida. Lo de. Ah, vale, no. Lo de la última partida. Pensaba que decías lo tuyo de hace mucho, lo de Morgana. También fue hace mucho. También fue hace mucho. Ni siquiera sé si fue como esta misma noche, porque como hace meses. En fin, la magia del rol. ¿Cómo iba diciendo? Que Vale, me he silenciado, que fue la noche de antes. pues. Hoy, en la noche de hoy me he ido a dormir tranquilamente sin sobresalto. Pues al día siguiente. Sobre las 9 de la mañana, si alguna no se ha despertado para esa hora, pues lo verá cuando se despierte. Aparece un mensajito por el grupo de Monster Truck, el grupo general de Monster Truck,
Y es concretamente Yeti preguntándoos si ese fin de semana, que sería mañana, os apetecería salir de ruta por el parque. Lo que dice es, se me ha ocurrido, amigas, que no lo hemos hecho todavía desde que llegasteis las nuevas, podríamos retomarlo de salir al parque a patinar. La última vez estuvo chulo, grabamos vídeos guapos, arroba Cata, grabamos vídeos muy guapos, y viendo que más o menos hace buen tiempo y no nos queda tampoco una barbaridad de buen tiempo, ¿qué os parece? ¿Os animáis? Yo digo, ¿what? Yo digo lo que sea si el micrófono me deja, ¿eh? No, se te oye. O sea, tienes el símbolo de muteada, pero se te oye perfectamente de alguna forma. Vale, Discord. Pues yo digo, un Discord, parque, Discord. Plantas, pongo todos los emojis de hojitas. De hojitas. Y yo pongo muchos Mar símbolos así. Sí. Mar contesta también, dice, esa es la actitud, pues voy a mirar si puedo. Tindere contesta con caras de sueño. Es más, es una sonolienta, una con ZZ, una sonolienta, otra con ZZ. No sabéis cuál de las dos es en la que está ahora mismo. Verónica va a escribir por el grupo de las Beach. Acabo de decidir que el grupo de las del grupo de Verónica se llama el grupo de las Beach, porque para algo es la Princess Beach. Dices de tu crew, ¿no? Vale, sí, okay. Exacto. Y voy a preguntar si os apetece, básicamente. A ellas. Bea va a tardar un poco en contestar. Cata dice a los pocos minutos de que le preguntes. Estaría chulo, hay buena luz, y estaría bien. Igual hasta podemos repartir flyers o algo. ¿Repartir flyers? Esta señora está más flipada que yo. Sí, claro, para adelante. ¿Tú patinarás? A ver, sí, nadie. No me va a pegar una hostia a nadie, ¿no? Espero que no. Si quieres, podemos ir en línea y vamos más cómodas en lugar que con quads. Lo vemos. Yo. Patinar así por el parque, yo creo que sí. Ya me encuentro, estoy bien. Vale, pues voy a escribir. Sí, Isa tarda mucho en responder. Isa al rato después de que Cata diga algo, dice a tope y nada más. No, a tope fueguito y nada más. Vale, pues voy a escribir. Nosotros nos apuntamos. Van apareciendo unas cuantas más que dicen que se apuntan, tal. Bea contesta antes por el grupo de Monster Drag que por el vuestro. Dice, me apunto, exclamación. Y luego va al grupo, ay, perdonad, chicas, que no os había leído. Sí, bueno, ya lo he dicho por el grupo, jaja. Vamos, ¿no? Lo de los flyers, qué buena idea, Cata. Como con cierto nerviosismo. O sea, está como respondiendo a todos los mensajes que se ha perdido. Como un poco tensita por no haberos contestado antes. Yo no voy a responder. Vale. Después de que ya varias personas hayan dicho que sí o que no, qué tal, se os habéis juntado al final un grupo de, a ver, que hayan confirmado que sí van, vosotras cuatro, es que veo cinco cámaras y no sé contar, tío, yo no cuento, cuatro, vosotras cuatro, las tres de la crew, Mar ha dicho que sí también, Brown y Blondie han dicho las dos que sí también, Yeti lo ha propuesto y yo he perdido la cuenta. Sois esas. Al rato, Tam, que hacía un huevo que no escribía, recordad que lleva semanas sin venir al entrenamiento. Lleva desde una semana antes, desde el partido de Wurcia, sin venir al entrenamiento. Solo pone, puntos suspensivos, estoy tan cansada, puntos suspensivos. Y no pone nada más. Yeti le dice, pero anímate, ¿no nos dijiste que librabas los findes? Pero ya no contesta. Y nada, pues
vais concretando, no me sale, hora y lugar. Tenéis un parquecito grande más hacia la zona donde vive Verónica. Verónica, que es la que vive no en zona de turbopijos, pero sí en zona bien, ¿no? O sea, Penélope no, Lu. Se va Lu. Será el parque por el que corre Verónica, probablemente. Sí, el parque por el que corre Verónica. Imaginémonos un retiro en plan oasis de verde en medio de edificios. Ok, pues... un momentito... Yeti va a sugerir una hora indecentemente temprana. Y Nightmare le va a contestar, a ver, algunas tenemos alguna cosita que hacer, si no os importa tipo 10-11, tampoco va a hacer tantísimo sol. ¿Alguna va a meter baza en esto? Sí, Sindera va a contestar, obviamente las 11. Si hay árboles, hay sombra. Yeti contesta, venga, las 11 me va bien. Vamos a quedar en la puerta sur. Verónica contesta, guay, así me da tiempo a correr antes. Bea pregunta Sindere, por vuestro grupo. Sindere contesta sí. con el emoji de los ojos para arriba. Se va a correr antes. No, Isa, perdón, que he dicho Bea. Isa te pregunta por el grupo vuestro. Oye, ¿pero vas a correr de verdad? ¿O es para vacilar? ¿Por qué? ¿Te quieres venir? Igual. Pues sí, claro. Bueno, vamos viendo. Vale, pues. Si quieres, vamos todavía más temprano y así nos da tiempo de desayunar en medio. Eso me llama. Hablamos. Pues nada, entonces tenéis. La cita para el día siguiente por la mañana a las 11 en una de las puertas que sabéis perfectamente, vosotras sabéis perfectamente cuál es. Y nada, durante el día de hoy no tenéis. Dime. Nada, sí, vamos a pasar al día siguiente. Quería comentar la lista de TikToks que han sido publicados hoy. No iba a pasar inmediatamente, iba a preguntar si había alguna cosa que alguna quisiera hacer, porque, o sea, quiero decir, ahora día nuevo sin plan derby por la tarde, si hay alguna cosa que alguna quiera hacer. Tú querías decirlo en los TikToks, dime cosas. Sí, no, nada, simplemente pues que sepáis que todos los días va a haber al menos un TikTok de montajes con la música que más viral esté en ese momento. De montajes de las imágenes de Urcia, del partido de Urcia. Y aparte habrá otra serie de TikToks, probablemente haya eso, pues un montaje por la mañana a la hora que más, no me sé las horas de TikTok, no me sé las horas de nada, vaya, pero bueno, a las horas que más mole de por la mañana, que más gente esté viendo TikTok, pues a esa hora hay un TikTok de montaje y por la tarde habrá un TikTok de otra cosa. Y el primero que va a salir es por la tarde. La primera tarde es hoy Pablo quería ganar la Copa Lucero, ¿vale? Y es un TikTok en el que habla de cómo decidimos montar un equipo para ganar la Copa Lucero porque Pablo quería ganar la Copa Lucero. Has matado a Sindere. He tardado en procesar y cuando ha llegado con ataque de tos. Hoy Pablo quería ganar la Copa Lucero. Para ello, vale. Efectivamente. Me meo. Vale, pues ves que el espera, porque esto lo llevarías haciendo desde justo la vuelta de Wurcia. No, porque cuando grabamos la batería de TikTok de van a salir un montón de TikToks seguidos fue en el entrenamiento anterior, o sea, eso es desde es verdad. Hoy, literalmente. Es verdad. ¿El de Pablo saldrá hoy o saldrá más adelante? Sale el mismo día que hemos hablado de hacer el paseo, no el día que hacemos el paseo. O sea, el día antes del paseo hemos hablado del paseo, pues ese día. Ese día sale el de Pablo, ok. Para el paseo ya lo habremos visto todas. Nosotros spamearemos la cuenta de TikTok
durante ese día para que todo el mundo lo vea y pues engagement y eso, y que lo compartan. Hay varios me gustas de gente del equipo, no de toda, pero hay al menos 3-4 personas que sí que dan me gusta a ese TikTok en concreto. Okay. ¿Alguna más quería hacer algo? Ay, se me ha olvidado decir en el resumen que Sindere ya tiene documentación. Falsa, pero tiene. Ya no soy una sin papeles, gracias a Lu. Es una papeles falsos, que también está muy bien. Bueno, y además he puesto nombre a mis padres y me lo inventé en el momento, con lo cual esto puede salir muy mal. Es verdad que le diste. Le apetecía. Sí, se llamaban algo así como colmillo y. Sí. Meada mandarla, de marcar, sí, o algo así. Sí, era algo así. Moon Moon. Había, tu padre claramente se llama Moon Moon. Moon estaba, Moon Moon Life. Estaba Mario Mario y Luigi Mario. Increíble. Vale, me habéis dicho que nadie más quiere hacer nada durante este día, ¿no? Pues nada, vamos a asumir que os centráis en vuestras movidas, no derby. Os queda todavía vida fuera del derby. Podéis ir a ver a gente a la que no veis en los entrenamientos, etcétera, echar el día a vuestro aire. Y a la mañana siguiente amanece un día soleado, sin nubes, ni frío ni calor. Es un día estupendo para salir a patinar sin morir en el intento. Y nada, Isa te escribe a ti, Verónica, a las 7 de la mañana y te dice, ¿vale? Bueno, estoy a tope. ¿Dónde, cómo, joder, ¿cuándo quedamos? Es que de verdad, me hago un personaje intenso y me das un NPC más intenso todavía, pero no sé. Verónica responde a las 7 y 10. Porque está haciéndose el skincare. Y le escribe 7:30 en mi casa. Voy para allá. Bea todavía parece sin conexión en las últimas horas, rollo horas de dormir. Pero Isa va para allá, te toca el timbre y te espera abajo. Va con la... a todo esto, no te espera abajo. Te toca el timbre. Te dice, oye, llevo aquí la mochila con los patines y todo. ¿Qué hago? ¿La dejo en tu casa? ¿O que...? Sí, sí, sube. No vas con la mochila, ¿no? No corro con la mochila de los patines. Ya me parecía, subo y la dejo. Pues eso. Sube con su outfit de correr, mucho menos pro que el tuyo. Ella es muy de ponerse shorts, zapatillas y camiseta en el orden que caigan sin conjuntar. Pero te deja la mochila a la de la puerta. ¿Llevas botella de agua? Buen punto. Abre la mochila, saca su botella de agua y dice, la llevo en la mano, lo que sea. Le doy, la quito la botella y le doy un soft flask. No sé ni decir esa palabra. Soft flask. Ah, coge la botellita blanda y le hace así. Ya sabía yo que podía contar contigo. Vale, se la mete en el bolsillo. Cuando quieras. Pues vamos. Vamos andando al parque. O sea, esto en plan no estoy hablando, o sea, no es en personaje esto, es en plan que vamos andando al parque y calentamos allí y eso. Vale. Isa está en plan caminando rápido para ya ir calentando. Dice, bueno, ¿qué te parece lo de la ruta? A ver, madre mía, Cata en patines. Esto va a traer recuerdos. Sí, es guay. Me parece un buen plan, porque además es verdad que vamos a grabar cosas muy chulas y hacer fotos muy guays y yo qué sé, es divertido estar con vosotras. Sí. Estaba yo ahí que no has tenido atas conmigo de otro día más dedicado al equipo, pero la verdad es que me apetece. Tiene que dar el sol un poco, por Dios. Sí, es verdad que está muy guay tener un sitio donde entrenar y tal, pero
no nos da el aire, no nos da la luz del sol. Tengo, de verdad, entre unas cosas y otras, todas las tardes ocupadas. Es que ya no me da la cabeza. Así que eso, un poquito de aire, madre mía. Allí, ¿tienes mucho lío? A ver, lo de siempre, lo normal. Es que comprometer al final dos tardes en esto... ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando estábamos en el hockey y estuvimos una... No sé, ni me acuerdo el tiempo que estuvimos, pero de pronto estaba zen, estaba relajadísima y es como vuelta a la rutina. O sea, estoy igual que siempre. ¡Qué leches! Ya, pero no hacer nada es aburrido también. Es que es mi maldición, no puedo evitarlo. Pero vamos, que esto... Lo de siempre. Esto me va a sentar increíble y a recargar las pilas y todo eso. Y si no, un día de descanso tampoco pasa nada. De vez en cuando. Cuando llegáis al parque veis que aún no hay casi gente. Está todo bastante, bastante vacío. Hay alguna corredora como vosotras, hay gente paseando perros. Pero hay muy poquita gente. Isa se estira y dice, bueno, aquí lo tenemos todo para nosotras. ¿Qué? ¿Alguna cosa en concreto? ¿Calentamos a nuestra bola? Verónica se está haciendo una foto de las zapatillas al lado de la puerta del parque. Y la está subiendo a Instagram. En un story, poniendo carrerita mañanera o algo así, no sé. Sí, bueno, yo tengo mi rutina. Si quieres, me sigues. A tope. Bien, que lo hayas traído tú preparadito y todo. Cuando te ve hacer lo de la foto, te da con los puñitos así en el hombro y dice, ¡poser! Nos hago un selfie y lo subo también. Posa contigo encantadísima. El efecto este de hacer las fotos, pose perfecta, continuar con la conversación. Pues nada, empezáis con la rutina de calentamiento que tú le des y en estiramientos dinámicos, esas cosas. Efectivamente, muy, muy runner, muy pro. Y nada, pues echáis ahí la carrerita por el parque y cuando se va haciendo la cuando se va acercando, que vais a correr una hora, entiendo, así, ¿no? ¿Habéis quedado? No, ¿qué dices? Una hora. Vamos a hacer 5 kilómetros, quedarán, pues Verónica corre, no como yo, así que los hará en 30 minutos sobrada y luego nos vamos a un bar. Vale. A una cafetería, perdón. Pues nada, cuando termináis de correr... Isa se limpia un poco el sudor de la frente. Buah, ya está, como nueva. Ya me da para toda la semana esto. ¿Qué? ¿Vamos a desayunar? Estoy que me muero de hambre. Sí, hay una cafetería al lado de mi casa y así podemos coger las cosas. Y si quieres, nos damos una ducha rápida o algo. Venga, vamos para allá. De camino de vuelta te dice: oye, ¿qué onda con Bea? ¿No se ha despertado todavía? Bueno, no sé, no, Bea no es muy de levantarse temprano. Ya. No sé, también me rayó ayer que se quedó hasta las tantísimas también. Tardé un huevo en contestar. Voy a mirar el TikTok. Ahí me gusta de Bea, en los TikToks. Bea le ha dado me gusta. Bea ha sido uno de los más rápidos. Yo no creo que pase nada. Si no, pues ahora le preguntamos. Nada. Esto... La costumbre de tenerla sí, que han sido como dos días muy seguidos de pensarlo y ya está, no le den más vueltas. Y nada, pues... ¿Has visto los stories, Bea? ¿Los stories? ¿Los stories que he subido al empezar a correr, los has visto? No los he visto. Vale. O sea, pero el TikTok, o sea... ha pasado una tarde, o sea, que le dio me gusta la tarde anterior. Es decir, esta mañana no tienes señal de vida suya. Que igual se ha sobado. Se habrá sobado, claramente. Y nada, pues vais, desayunáis, no sé si quieres decirle algo durante el desayuno, pero... Vimos, luchamos, todas las cosas. A las 11, clavadísima, Mar está en la puerta. ¿Quién más está
a las 11 o, a las 11 o antes. Yo he llegado antes. Yo. Quería ver llegado... la vegetación. Yo la verdad es que llevo corriendo desde el parque. ¿Corriendo, además, corriendo de trotando o corriendo de llego tarde? No, corriendo de trotando. Alguien le dio envidia. ¿No os habéis cruzado en el parque? Pero podía haber pasado. ¿Podía haberla stalkeado? Puede. Puede que ser. Que he visto su publicación y he sabido dónde estaba. Evidentemente. ¿Quién sabe? Pues Mar llega a las 11, clavadísima. Yeti llega unos 5 minutitos tarde. Y vuelvo a tener un poquito de eco. Estoy hablando muy alto. Digo que si estoy hablando muy alto, que tengo un poquito de eco otra vez. Estás hablando de un poco volumen, alto. Bien. Bueno, ya, más creo. Que quitarme un casco. Bueno, voy a intentar bajar un poquito el tono. Vale, pues... eso, que ya te llega ligeramente tarde, pero ahí 10 y cuarto ya estáis básicamente todas. Bea es... Bea, de hecho, llega con Yeti. Llegan las dos charlando por el camino hasta el parque, que las veis así, charlar animadamente. ¿Sí? ¿Sentimientos? Está contenta, relajada. Está, pues eso, no está eufórica, no, las, simplemente está como normal tirando a contenta. ¿Han hecho arroz? ¿Qué? ¿Han hecho arroz? Pues esto, no sé qué poderes tiene Verónica para averiguarlo. También se lo podéis preguntar. Podría entrar en su cerebro y cosas, pero sería como raro. Sería invasivo. Vale, pues nada, os reunís. Yeti dice, bueno, al final nos hemos juntado un montón. Qué guay. Vamos a que... Mar dice, ¿queréis que estiremos un poco? Y... Yeti dice, yo voy a ponerme los patines que he conseguido reunirnos aquí, como Mar a ponernos a que parezca un entrenamiento. Venga, vamos a poner los patines. Y Mar, no quiero lesiones. ¿A la noche o qué? ¿Le dices a Yeti? Sí. Mar, ¿yo? No. ¿Por? ¿Sentimientos todavía? Bea está... Espérate, es que no me sale ahora la palabra. No ha cambiado el tema de que esté contenta, normal, pero está pendiente de ti. Su atención está muy focalizada en ti ahora. Vale, nada. O sea, pero no sé, bueno, porque a lo mejor no te apetecías tirar porque habías tenido una noche reu. No, ha sido... ese es simplemente que me da la sensación de que si nos ponemos a estirar ahora como toda junta, guiado, vamos a convertir esto en un entrenamiento y quiero ocio. Necesito desconectar un poquito del derbi por un día, aunque sea en patines. Podemos hacer es una forma de estirar diferente y conectas con la energía de la mañana. ¿Has dicho un saludo al sol? Como sí. En plan... No sabes lo que es. ¿Cómo empieza tu día si no? Bueno, la verdad es que es una ideaza. Sí, diriges. Claro, es súper guay. Es un movimiento de yoga, ¿no? Sí. Pues bueno, a ver, si queréis poneros a hacer un saludo al sol, hay un montón de gente haciendo yoga siempre en el parque. A nadie le va a parecer raro, pero yo qué sé. Mira, ¿sabes qué? ¿Qué leches, guía? Venga, why not? Venga, tenéis que poneros así de pie. Os ponéis en una zona de césped del parque. Ponéis en una zona de césped del parque a hacer vuestro yoga matutino. En patines. Y se unen todas al final, incluso las que estaban así más en mood y tal, y parecéis full una clase de yoga en medio del, en medio del parque. ¿No os habéis puesto los patines aún? Creo. Las mochilas están regadas a vuestro alrededor. Me estoy planteando si es demasiado sobrado hacer el saludo al sol en patines, incluso para Verónica. Creo que lo voy a dejar pasar. Es incómodo. Que la parte que te doblas adelante igual te caes de boca.
Pues nada, entonces, cuando si ya estáis... Si quieres hacer saludo al suelo, pues... Pues eso, cuando termináis, Isa se levanta y dice... La verdad es que esto quema más de lo que pensaba. Después de la carrerita, me ha costado. Sí, se infravalora el yoga, pero es un ejercicio. A ver si... Venga, vamos a ponernos patines ya, que entre unas cosas y otras al final nos va a dar la hora de comer. Venga. Y pero nada, ahora pues... tenemos la energía del sol. Sí, la energía del sol. Súper importante. Y se va a ponerse patines. Sindere, curiosamente, está sudadísima. Rollo, esto ha sido un puto infierno para mí. Yo me he pegado una carrerita y iba bien, y ahora tengo la camiseta top pega, ¿sabes? Demasiado sol. Mazadísima para unas cosas, pero no tanto para otras. Cinder es como los perretes estos que siguen los movimientos de yoga de los dueños. Efectivamente, exacto. Lo has clavado. Cinder es que es más de luna que de sol. Pues, Nightmare va a ser de las primeras en terminar de equiparse y... Está mirando alrededor y va a hacer amago como de que la sigáis. Cuando ve que todo el mundo está equipada y tal, dice... Bueno, venga, vamos por la avenida grande esta, por donde pasa siempre la gente con los patines. Y vamos viendo. Ostras, por cierto, que se me ha olvidado decir que Kata también ha llegado por su lado. Se ha puesto, ha seguido el entrenamiento, que se me ha ido la olla. Ha seguido el entrenamiento y se ha puesto patines también. Al levantarse se la ha visto un poco cautelosa, pero se la ve cómoda. Y eso, cuando Mar sugiere, dice eso, por ahí por donde pasan todos los patinadores y tal, damos una vueltecita, ¿qué os parece? Venga, todo el mundo conmigo. Iba un poco a la cabeza y salís todas patinando. Vale, yo quiero estar durante todo el camino muy pendiente de los sentimientos de Kata, en plan, si en algún momento no está cómoda o lo que sea. ¿Vale? De puertas para afuera se la ve con su chill habitual, entre relajada, sobradita, con su cara neutra, su resting beach face. Para adentro está asustada. No está aterrorizada, pero está un poco asustada. Cuando tú te acercas a ella, te mantienes cerca de ella, parece sentarle bien, parece reconfortarla un poco. Vale, me quedo pendiente. Es bastante flipante porque desde fuera no se le nota nada. Está aparentemente chill. Y nada, pues dale. Eso es. Verónica opina que eso es hot. Esto va en una sido de sola dirección, los feelings, ¿no? Sí, va en una sola dirección. Bien, nada, por saber, es para una cosa. Ok, pues espérate, voy a poner un poquito musiquita de estar dando. A ver. Tan, 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 tan. Esta no es. Esta tampoco es. Socorro. Ea, salís por la avenida. Todas en vagamente una formación. Quedáis muy guays. Si os estuvierais viendo desde fuera, diríais, hostia, esta gente cómo mola. Después de un ratito de haber cogido ya un poco de impulso y tal, que notas que Kata se va relajando, ya no está tan pendiente de sus patines, se queda un poquito atrás, saca el móvil, graba, se os va por un lado, porque la estampa que tenéis es bastante chula. Mar va todo el rato pendiente de que nadie se queda atrás, de que vais todas bien, tal, y con el fresquito en la cara y el solecito... Estáis todas súper a gusto y da un poco... De hecho, Sindere, tienes un poco esa sensación tan agradable que daba él correr con la manada, que hace un montón de tiempo que la ciudad no te permite hacer.
Es un poco como, vale, sí, esto es posible aquí también. No necesitas volver a casa para estas cosas. Lo tienes aquí también. De hecho, voy en cabeza y como que no es motivo, no es que me vean motivo. O sea, las demás no me ven que estoy motivada, rollo, que flipada va la primera, porque... No, no, voy la primera porque me lo estoy pasando como muy bien, ¿no? Entonces es como... ¡Oh! ¡Ah! ¡Por fin! Cuando la adelantas, Marte te pilla el ritmo, te pone a tu lado y dice, ¡ey! Que esta vieja todavía te puede alcanzar, ¿eh? Lo único que ten cuidado, no pierdas a estas. Bueno, es que van un poquito lentas, pero venga, sí, frenamos, que se unan. ¡Pero frenes! frena para frenar más o menos a la misma medida que tú, pero no frenes, que se van a chocar contigo, mujer. Y como pase como en el partido, alguien va a acabar lesionado. No te preocupes, que controlamos. Venga, vamos a ver. La vez que mueve como mucho el culo, ¿sabes? O sea, cuando patina, es como que va moviendo muchísimo el culete. La postura de Herbie. Pues nada, dais un paseíto, tal. Al rato veis que empiezan a pasar, pues tanto en la misma dirección que vosotros como en contra, algunos grupitos de patinadores, tal. Veis a gente que va con mayormente con línea, pero hay alguna persona con quads. Y Kata se lleva la mano a un bolsito de la mochila y dice: ha sido complicado tenerlos en tan poco tiempo, pero mira a ver qué te parecen. Y tiene unos panfletitos súper monos, rollo... ¿cómo se dice esto? Grapas de cuatro hojitas con una infografía bastante chula de qué es el derbi y el logo del equipo en la última página con un únete... Está bastante bien diseñado y esto lo he tenido que hacer en el día anterior, porque antes no lo sabía, a menos que ya tuviera el diseño hecho, pero está bastante guapo. Mira a ver qué te parece. Me hace mucha gracia porque Verónica es, en parte, cosas que a mí me gustaría ser, pero no puedo porque vivo en el capitalismo, como por ejemplo una persona que corre todos los días, pero claramente Kata es la persona que a ti te gustaría tener en el equipo, que no existe. No existe, porque no duerme. En fin, los flyers, los panfletitos están impresos a color y te dice los... En color. He hecho estos de muestra para ver qué tal quedan y tal. No sé, han quedado un poco mate de más, creo. No sé. Y te da uno para que lo mires. Pero están chulísimos, esto es increíble. Es una pasada, esto lo has hecho ayer. Te pone una sonrisa de sobrada, se encoge de hombros y pone esta cara. Pero por dentro notas ubus. hay ubus en sus sentimientos. Dice, sí, nada, le eché un rato. Pero vamos, que es una prueba nada más. Ya haré algunos más pro. Pero está genial. ¿Eso se llama Omar? Todavía no. No quería interrumpirla, pero va a patinar un poquito pa'lante, para pillar a Mar. Que tampoco he traído una barbaridad, ¿eh? O sea, pero vamos a dárselo a la gente así que veamos que le puede interesar un poco y tal. Y ves que... En efecto. Y ves que va a pillar a Mar y se pone a hablar con ella. Vale, pues... después de esta charleta con Mar... le da unos cuantos a ella y tal... Y se queda con un par más. ¿Tú te has quedado con el que te ha dado así para verlo y tal? Ah, no, pero yo me quedo con... Yo tengo carisma alto, o como se llame aquí. Vale, tú te quedas con un taquito, entonces. Pues, ¿os vais a poner entonces a repartir un poco a la gente que veáis? Sí. O sea, tú... Sí, yo en principio... Pues nada, a medida que os paráis de vez en cuando, cuando veis a un grupito parado, charlando, recargando botellas de agua, lo que sea, aprovecháis para dar uno aquí y uno allá. Mar va muy en plan,
Hola, jóvenes, disculpen. Kata la mira de reojo y la aparta un ladito después de la primera interacción con un grupo, al parecer para decirle que la deje a ella, porfa. Y nada, pues vais repartiendo los flyers. Y en un momento dado, os dais cuenta de que no sois las únicas. Hay gente que ya tiene un flyer en la mano, es una cosa mucho más sencilla que la vuestra, es la típica hojita vertical, y os parece reconocer el logo de las Metro Rats. Épico, ¿eh? Lo que habéis visto ha sido, pues eso, un flyer que tenía una persona en la mano. Lo tenéis claro, a lo mejor es el logo del metro normal, pero os ha dado la sensación. Kata se queda mirando así a ver si lo ve, pero no se lo pide a la chica. Y te dice a ti: ¿crees que se han puesto justo las rats hoy a repartir panfletos igual? Pues no sé. ¿Crees que alguien le ha dicho que vamos a repartir panfletos hoy por aquí? Pues no creo que estén en ese plan, ¿no? Bueno, pues no sé. No sé. El partido de Murcia fue muy bien. A lo mejor quieren quitarnos a alguien del equipo. ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe algo? Porque a mí no me han dicho nada, ¿eh? Mar se ríe y dice: Estas no son de andar cazando a gente de otros equipos. No, no os preocupéis. Esto no es la primera vez que lo hacen. Quiero decir, es una cosa en la que yo nunca me he metido, porque la verdad es que no tengo ni el tiempo ni la gente. Pero ellas de vez en cuando se las he visto hacerlo antes. No, no os rayéis. No son ganas de bronca. Si no las encontramos, relajen, ¿eh? Que no pasa nada, que no hemos... Seguro, porque si quieren la van a tener, porque este parque no es para tanta gente. ¿Cómo es que ha dado esa casualidad? ¿También tienen poder adivinatorio? Que puede ser simple casualidad. Ellas salen, nosotras... Es más raro que nosotras estemos... Que de hecho, yo ni siquiera sabía nada. Que mira así a Kata... Que igual, si me lo hubierais preguntado, os habría comentado: ah, sí, las rats de vez en cuando hacen esto. Que no rayéis. Lo digo por el grupo, ¿no? ¿El qué? Lo de los flyers. Te lo dijo a ti, en el grupo vuestro. Ah, pues no digo nada. No. Mari, ¿y qué más cosas hacen las Metro Rats que nosotros no hacemos porque no tenemos la capacidad de hacer? Pues un montón, como... Por ejemplo, sí, esto es una buena pregunta. Bueno, para empezar, juegan más, viajan más. La verdad es que hace mucho que no estoy muy al tanto de sus movimientos. Pero sí, sobre todo, no sé, las veo como mucho más en todas partes. Vas a poner un cartel en un sitio y ya tienen ellas uno. Más copas lucero, supongo. No, la copa lucero la han dejado un poco de lado ya. Se les queda un poco pequeña. Es lo que os decía, la copa lucero es la clásica de los equipos noveles. Ellas están compitiendo contra algunos de... Bueno, están compitiendo a nivel mundial incluso. Bueno, poco a poco. Efectivamente, esta es la actitud. Poco a poco. Todavía tenemos que darnos a conocer. Bueno, pero con el parque nos podemos quedar con él, porque si son tan famosas se pueden ir a otro lado, ¿no? Sí, lo que me extraña es que estén ahora otra vez repartiendo flyers. Quiero decir, voy a ver si me hago con uno. Y va a mirar a ver si encuentra alguno por ahí. A mí también me extraña. Yo, lo único sin ver es que... A ver, el parque es... público. Ya no sé si... Ah, no. Lo han privatizado. Es público, pero es nuestro, porque hemos estado aquí, hemos estado muy bien. No sé cómo explicártelo. Es nuestro. Hazme caso. Claro, sí, hemos conectado ya nuestras energías con este parque. Mar tarda muy poco en volver.
trae un flyer en la mano y dice: chicas, en serio, os podéis relajar, mirad el flyer. Y os enseña un flyer en el que sale el logo de Metro Rats arriba, efectivamente, abajo el de Barcelona Brawlers, y pone partido, fecha, hora, tal. ¿Cómo sois? Ponéis a la gresca enseguida. Tienen un partido, lo están anunciando. Pero eso quiere decir que estarán por aquí. ¿Y si vamos? Bueno, sí, sí, faltan todavía un par de semanitas. Se pone a mirar. Faltan todavía un par de semanitas, pero podríamos ir juntas. Será desde luego interesante. Claro, podríamos copiarle las técnicas. Bueno, podríamos sí, meter bulla en la grada. Podríamos hacer técnicas mejores que las suyas, copiarle las técnicas desde losers. Claro, bueno, copiarlas para mejorarlas, claro. Bueno, un poco de humildad primero, que primero tenemos que ganar un partido, ¿no creéis? Esto lo dice Mar. El de Gurga pues sí fue un robo, lo sabes. Claro, no sé yo. Jugamos mejor. Jugamos mejor, esto os lo aseguro. Pero cosas que pasan. Pero eso, que relajaos. No quiero peleas hoy. Si nos las encontramos, de buenas. Son compis del derbi. No hay que hacer mala sangre. Algún día nos enfrentaremos con ellas. Pero hasta entonces, ¿qué necesidad? Kata dice... De todas formas... Yo voy a seguir repartiendo esto, no creo que les moleste, ¿no? Quiero decir, lo nuestro es para otra cosa totalmente diferente. Esto bien, ¿no? Esto no va a iniciar hostilidades con esta gente. Y Mar se encoge de hombros y dice, ¿qué va? Claro, además es mucho más bonito. Sí es. Está mal que yo lo diga, pero están más chulos los míos. Es que los colores... Es que el rojo y el azul pegan muy específicamente con muy pocas cosas. Y este fondo que le han puesto... Es que tanto negro se lo come todo. No. No tienen ni idea de diseño gráfico, claramente. Todo el mundo puede contar conmigo en el equipo. ¿Qué se lo va a hacer? Está bien que controle la armonía de las cosas. Hace la de chocar casi sin mirar. Toda confiada. Girl boss. Girl boss gaslight girl keep. Girl keep, no, gate keep. Vale, pues nada, seguís patinando por ahí y al cabo de un rato os acabáis cruzando con un grupito de rats. Son poquitas, de hecho las identificáis porque Yeti saluda a una de ellas con muchísima efusividad. ¿Y cómo vosotras por aquí? Y Alimaña de Rats se acerca a ellas a dar un abrazo. Sentimientos de Bea. Bea no ha reaccionado a esto en concreto. Estaba hasta ese momento estaba como pasando de esa alegría tranquilita a una mucho más animada, está más tirando eufórica, más contenta, más feliz de estar ahí. Y ahora que os habéis parado y tal, está como más normalita, pero no ha reaccionado específicamente a el abrazo de Ali. Y pues eso, se abrazan. ¿Cómo tú por aquí? Nada, estamos repartiendo la info del partido, que estamos mirando a ver si en realidad, al final por redes es como funciona más, pero bueno, ya sabes, la se me olvidó su nombre, nada, no pasa nada, que Rocket estaba insistiendo en que hiciéramos un poquito físico, que al final la gente sí que viene, así que nos hemos venido con el taquito este a repartir por aquí, pero bueno, no nos lo estaba cogiendo ni Dios. En fin, a ver, ¿tenéis redes? Ah, y a nosotros sí nos están cogiendo este, toma, por si queréis uno. ¿No coge una mira? Oye, qué guapo. Te mira a ti, Verónica. ¿Lo has hecho tú? Está chulo. Gracias, pero no he sido yo. Mola. Los nuestros es que, bueno, los apañamos como buenamente... Está mal que... O sea, no debería decirlo muy alto, pero está más chulo el vuestro.
Puedes decirlo alto, no pasa nada. Decías que tenéis redes, entonces. Vosotras también tenéis TikTok. ¿Habéis visto nuestro TikTok? Sí. Y les, me da igual, no, me importan una mierda sus redes. Era para empezar la conversación sobre nuestro TikTok. Se ríe un poco. Claro que tenemos redes, ¿no? ¿Nos habéis seguido? Estaría bien que los equipos de la misma ciudad se siguieran. Está un poco como sorprendida con tu intensidad. No llevo redes yo, pero creo, supongo que en algún momento hemos debido seguiros. No sé, tú si le dais el a seguir, seguro que os siguen de vuelta, no os preocupéis. Y no, ¿qué estáis? ¿Estáis ahora subiendo más? Entiendo que, bueno, mira hacia alrededor, el equipo entiendo que ha crecido y todo eso. Madre mía, es que la última vez que os vi pensaba que era que habíais como, no sé, se os ve muy equipo, parecía que acabáis de llegar. Sí, no, pues no, estamos todos muy animados, estamos haciendo cosas, somos un equipo con muchísima proyección y bueno, si alguna vez, pues, no sé, os aburrís de los retos fáciles. Se ríe, le hace bombastic side-eye a Mar, dice, venís pisando fuerte, desde luego. Un placer, soy Ali, no sé si te acuerdas de mí, yo ahora mismo te fistbompea. Soy Ali, no sé si os acordáis de mí, del rodeo. Bueno, es igual. Pero de momento me quedo con las mías. Es que, ¿tú sabes la cara que me podría hacer pronto? Digo, no, me voy con las Monster Truck. se está riendo no en plan burlona a herir, sino de forma bastante sincera. Que es un poco como si le estuvieses diciendo que a alguien del Real Madrid que se vaya a jugar con los chavalines en el parque, si de verdad quiere un reto. Se está riendo de esta forma sincera, no burlona, de que lo que le estás diciendo es una cosa que no acaba de tener mucho sentido. Sonrío y asiento. Pero me mola un montón vuestra energía. Espero que os vaya genial. Imagino que os estaréis metiendo ahora en... Bueno, no sé, la Lucero igual, no siendo equipo nuevo, no sé muy bien cómo... Bueno, okay. Igual ni que no queréis contar vuestras movidas, perdón, estoy siendo... Nada, no rayarse. Espérate que se me van estas y se gira... están muy obviamente no yéndose, están simplemente aparte. La dejas irse, ¿no? Vale. Que lo dicho, un placer, ¿eh? Entre las otras dos que están, no está Morgana, que es así a la que, con la que más habéis interactuado, unas más que otras. Reconocéis vagamente de haberlas visto jugar y tal, pero así de primeras no sabríais nombrarlas. Marte se pone a tu lado, te mira y te dice, ¿a qué ha venido eso? Es un poco raro. Una vez, intentarlo es gratis. Estaría interesante pillar a estas, ¿eh? Y joder, ahora que has mencionado el TikTok, ni lo he visto todavía. Un momento, es que no tenéis en cuenta que a mí me cuesta mantenerme al día de estas cosas. Que una ya está mayor y no puede estar todo el día con los tistos. Pues estate atenta porque nada sales, ¿eh? Oh, vaya, el mío. A ver. Y abre TikTok. Estaba el de Pablo quería ganar la Copa Lucero, ¿no? Se pone a verlo. Está sonriendo tal y de pronto se le ensombrece un poco la cara. Lo controla enseguida. Tú lo ves porque la estás mirando, viendo su reacción. Y has durado un segundo. Y lo termina. Se queda como un momentito con la mano puesta encima de... así como sobre el móvil. Te mira de reojo y entonces le da a me gusta. Estáis haciendo cosas muy chulas con esto. Lo de esto... Esto es un meme. ¿Quién es Pablo? Eso es.
Eso me parece a mí. Es un trend, sí. Hay una chica que se ha hecho muy viral haciéndole cosas a su novio, se llama Pablo. Todos sus TikToks empiezan por hoy Pablo quería no sé qué y pues eso. ¡Oh! ¡Vale! Porque es... Vale, vale, vale. Entonces la chica hace cosas como por su novio y... Sí, cosas vale. De comer, un libro por su cumpleaños... Notas alivio en su cara. ¿Por? No, nada, es que era raro lo de... Quería ganar la Copa Lucero y... Como si, no sé... Como si el... Como si hubiese alguien montado el equipo como para... Como a medida, como para ganar la Copa Lucero. Era raro, no lo entendía, pero es que es un meme. Ah, ahora tiene sentido, claro, es como... Como una tope, vamos a ganar la Copa Lucero, ¿no? Sí, es definitivamente eso. No puedo interpretar este personaje, es que me... Vale, vale, niña, vale. Pero al Pablo ese lo conoce. Es amigo tuyo. Tiene como 30 y pico, o sea... Tiene nuestra edad, ¿por qué le haces esto? ¿Esto? ¿Por qué me haces esto a al mí? Al menos es lo que se ha dicho. Bueno. Y nada, te dice, está... Sí, me gusta mucho este rollo. Vais a hacer más, ¿no? Gastéis un montón. Otro día en el entrenamiento no parabais. No, hemos cancelado... todos los demás vídeos. En el próximo entrenamiento habrá que grabar un montón también. Te mira con el ceño muy fruncido durante unos segundos y entonces, antes de que digas es una broma, se echa a reír y cuando se lo dices, claro, es que ya está, es que otro día me puse un poco nerviosa. Te lo dice como muy, mucho entre risas. No, pero bien, pero ahí habrá material para un montón, ¿no? Bien. Me encanta que entre gente como vosotras que le importe esto, que esté tan a topísimo, porque esto se nos olvida, pero también es muy importante. Así que, nada, eso. Gracias por todo y eso, y a tope con ello. Está bien, vamos todos a una. Te hace un fist bump. Vale. Me voy a acercar a Sindere. Hola. ¿Las has visto? ¿Has visto cómo decían? ¿Has visto a las Metre Rats? Que, sí. ¿Has visto cómo se reían de venirse a este equipo? Ya lo he visto, pero vamos, ellas no saben lo que se pierden. No saben lo que es sentirse que forman parte de algo. Ese es el problema que tienen. Las vamos a reventar, ella. Claro que las vamos a reventar. Es más, yo tengo pensado que en su partido, a ver si pueden terminarlo. A ver, igual queremos ser mejor equipo, no que ellas sean peor equipo. Bueno, no las voy a hacer ser peor equipo, pero a lo mejor si pierden, se les quita un poco esos humos de flipadas. ¿Qué pasa? Isa está oyendo, o sea, Isa también se acerca como llamada por una energía que siente Dios sabe de dónde. Es como, viene rollo, hay bronca. Como Perseo cuando nota que está habiendo amor cerca de él y tiene que ir, pues igual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Mira, Y sin derecha las manos para atrás, nada, ¿qué va a pasar? Nada. Que estaba practicando el estiramiento de yoga. Está haciendo el estiramiento de yoga. Ah, eso está muy bien. Que me he acordado de ti y estaba haciendo los estiramientos de yoga. ¿Sabes? Sí. ¡Oh, qué bien! Las energías, ¿no? Como dices. Exacto. Yo es que necesitaba mucho recargar energía porque se me gastó mucho mi energía hace poco y debería recuperarla. Bueno, pues ya sabes, cuando tengo que tirar las cartas a veces me canso mucho porque, claro, tengo que indagar ¿Y ves muchas cosas cuando tiras las cartas? Guau, veo de todo. Lo difícil, de hecho, es trasladarlo a palabras porque... Me ausento.
¿Y, si, y puedes echar las cartas a alguien que no está delante de ti? Es más complicado, porque no estoy percibiendo su energía. Claro, qué sentido. Pero ¿y si alguien relacionado con su energía te pidiera que le echaras las cartas? Bueno, si hay un nexo de unión, se puede. Vale. A ver si hablamos un día. Vale. Es para una cosa. Es para una cosa. No es sí. Ilegal. Pero mejor energéticamente. Esta podríamos vez no. Quedar un día, sí. Yeah, sí, sí. ¿Y Lu puede venir con nosotras? Vale. Claro. ¿Lu, quieres venir? Sí. Yo, o sea, pues... Lu estaba despistadísima, pero levanta la cabeza y hace ¡sí! Vale, es que el otro día te pedí también que hicieras... Vale, ok. Ok, de acuerdo. Es que tampoco sé qué quiere preguntarme. Igual es algo personal suyo. Pero otro día puedo echar las cartas a ti. Bueno, el otro día fuimos a desayunar y luego ni cartas ni nada. Ah, ¿no? Ah, no me acuerdo. ¿Qué ocurrió? Esto fue hace unas pocas sesiones. Sí. Así que igual... ¡Eso tienes... la hora! Así me ha sido más raro de lo que quería. Recuérdanos, Actuali, lo que pasó, porque ahora mismo yo solo me acuerdo del hecho de que ocurrió. Tenemos, pero yo no me acuerdo exactamente. En el WIPS. No, pero no fue ahí, sino que... De hecho, a lo mejor era una merienda o algo. Fue que a mí me había pasado la movida con la fantasma. Comimos tarta, efectivamente, sería merienda. Y entonces quedé con ella para ver si... Me echaba un cable, pero bueno, no salió nada al final. Es que la energía no está a nuestro servicio, es al contrario. Nosotros estamos al servicio de la energía cósmica. Y no quiso comunicarse conmigo. Pero la tarta estaba riquísima. Ok, no, si tiene sentido. Podríamos comentar todo. No tiene sentido en absoluto. Vale, si otro día tú te ves así como más... O sea, tú avísame. Si un día te ves así como más tal, pues... Otro día que los astros me comuniquen que están alineados en mi favor. Claro. Isa se acerca a ti, Verónica, y te dice... ¿Todo bien con estas? Pues... Acaban de quedar. No, y no, coño, quería que yo con fuera. La rat. Ah, sí. Vale. Es que me ha pasado una cosa muy rara porque han quedado y no querían que yo fuera y no me ha pasado nunca y no lo entiendo. En plan, se aparta un poquito más. En plan ellas, en plan Aurora y estas han quedado y específicamente te han dejado fuera a ti. Sí, o sea, bueno, a ver, he preguntado si podía ir. Tampoco es que me hiciera una ilusión loca, pero es que no lo entiendo. No sé cómo pasa esto. ¿A ti te pasa a veces? No. Eso es muy raro, ¿no? Seguro que ha sido Sindere. Sí, ha sido ella la que ha dicho que no, pero es muy raro. Coño, no sé, claro, ¿no? Pues me cuadra. Esa chavala cada vez me gusta menos. Sé que está en el muro y tal, pero es que ya van varios feos. Otro día le metí una hostia a Kata que yo no tengo claro que fuera accidental. Pero porque tiene prontos, claramente. Yo también tengo prontos. Un día su pronto y mi pronto van a tener una conversación. Pues espero que haya alguien para grabarlo. Se suelta la carcajada. Por supuesto. Que no es que vaya a hacer nada, ¿vale? Pero no me gusta. Sinceramente. Sí, yo creo que la verdad es que creo que os podríais llevar bien si tu pronto y su pronto fueran en la misma dirección, pero no parece que quiera ir en la misma dirección que tu pronto, no lo sé.
Oye, se me hace raro. No me lo tomes esto por donde no va, ¿vale? Pero ¿no eres un poco blanda con ella? Es que me voy a alejar y lo voy a decir muy bajito. Es mi fan. Tu fan. Tu stalker. Bueno, pues eso. Mi fan. Bueno. Estoy ahí para... Quiero estar ahí para darle, pues, no sé, esperanza a la gente que quiere tener una vida diferente. Bueno, mira, yo sabes que me fío, vamos, pondría la mano en el fuego por ti. Pero esta no me gusta y... Mira, sabes que haz lo que quieras mientras... No me hagas tener que partirle la cara. Pero si yo no te voy a hacer nada, o sea, ¿realmente crees que es un problema? Es que me parece totalmente inofensiva. Estoy rayada por lo de Kata del otro día, no me hagas mucho caso. Vale, estoy de acuerdo, pero se disculpó luego, ya está. Sí, se disculpó, sí. Tienes razón, es que me enciendo y no... Vamos a seguir disfrutando del día. No, es que ahora has dicho lo de que te has dejado fuera y me he acordado del otro y... Pero que tampoco es tan importante, simplemente es que no me había pasado nunca y no lo entiendo, pero no, tampoco es que yo quisiera ir de una forma loca a ese sitio. Bueno, que hagan lo que quieran, ellas se lo pierden. Tú añades a cualquier cosa en la que estés, así que ya se lo pierden. ¿Ha pasado algo con el stream? Ha pasado algo con el stream. Penélope, creo que has podido minimizar Discord. Perdón, debería... Ahí estamos, gracias. Yo como tengo el wifi raro, digo, ¿seré yo? Es que es la... O sea, me pasa todo el rato lo de... Bueno, se lo escuchaba todo el rato igualmente, así que... Todo. No pasa nada, unas camaritas fuera durante un rato, no pasa nada. Vale. ¡Uy! ¡Ay, qué guapo es! Por favor. Ok. Pues nada. Si no vais a querer hacer específicamente nada más, vamos a asumir que vais a echar el ratito hasta que os canséis por el parque. Veréis a las rats por ahí, no muestran más interés en acercarse. Pero estarán por ahí con vosotras repartiendo sus flyers. ¿Alguna otra cosa? Cuando estén delante, yo soy impresionantemente maja. Yo te digo, no vuelven a buscar interactuar, acaso hecho. Impresionantemente sexy. Yo sí. Ali sí que os echa miraditas de vez en cuando estáis cerca, os echa miraditas de vez en cuando, no de ningún tipo en concreto, simplemente veis que está pendiente. Le has llamado la atención somehow. ¿Vale? Me van a pegar al final. ¿Qué te van a pegar? ¿Qué te van a pegar a ti? Con lo buena gente que eres. A la que van a pegar es a mí y por tu culpa, así que calla. Sí, mi culpa va a ser siempre. Vale, pues después de un rato, cuando ya lleváis un rato patinando, estás un poco más cansadas, Mar se para un momentito y dice: ¡Ay, qué os parece si nos sentamos un ratico en el césped y charlamos un momentín! Que es que, mira, o sea, me estoy aquí guardando las cosas, pero es que ya no puedo más, me puede la ansia. ¿Os parece si nos paramos un momentito aquí en el césped? No hace falta ya ni que nos desequipemos ni nada, pero podemos charlar un momentín. Claro. Entonces eso, se sienta y os sentáis un poquito alrededor de ellas en cono. Sí. Siento sacaros este tema cuando no está el equipo entero y... Lo volveré a hablar con el equipo entero, pero es que me quema esto en la lengua. Y Yeti dice: esto ya se está pareciendo mucho al entrenamiento. Os voy a dejar en paz, en serio, de verdad os lo digo. Pero, y dice Yeti, es sobre la Copa Lucero, ¿verdad? Y la otra dice: sí, ¿cómo lo has sabido? Yeti se encoge de hombros y dice: pero eso, que no sea un entrenamiento, por favor, corto, breve, al grano. Dice Mar.
ya tengo unos cuantos de los nombres que van a participar y tengo planes para quizá hacer algún partidito preliminar antes del propio, ya sabéis, para medirnos, para pillarles las cosquillas. Lo único es que quiero... Vamos a inscribirnos ya, esto es real, esto va a pasar, y quiero saber que cuento con vuestro compromiso, que vais a estar ahí. Puedo contar con vosotras para esto, ¿verdad? Sí. Muy interrogante ese sí, Verónica. Es que no sabía que era una duda todavía, no entiendo tampoco, estoy siendo una mañana un poco rara. Pues claro que sí. Es que... solo una vez la inscripción esté hecha, ya nos tenemos que presentar, tenemos que ir y jugar, y me da un poco, claro, la sensación de que desde la vuelta de Wurcia ha habido como un poco de menos intensidad en los entrenamientos, menos concentración, y necesito saber que estáis conmigo en esto. Hemos hecho un entrenamiento desde la vuelta de Wurcia. Se me hizo larguísimo. Claro, pero también había que promocionarse y eso, supongo. Había que hacer cosas. Sí, sí, claramente sí. Pero es mejor que hagamos todo esto ahora que lo hagamos cuando estemos más cerca de un partido. Vale, pues entonces ya está. Me quedo tranquila. Confío en vosotras plenamente. Porque vamos a ganar. Exacto. Claro que sí, esa es la actitud. Lo vamos a hacer con esa copa, maldita sea. Cuando Sindere dice eso... Verónica mira a Isa y encoge los hombros y se ríe, en plan de, es que mírala, es muy graciosa. Isa te devuelve un eye roll. Pero asiente, en plan, veo lo que dices. Vale, pues dicho esto, creo que, aunque por supuesto tiene que haber sorteo y demás, no lo vamos a saber, pero... es muy posible que uno de los equipos a los que nos enfrentemos en la primera ronda sea las Revolconas. Las Revolconas, os suena haber oído este nombre antes, lo tenéis asociado a una ciudad, es una ciudad que es el centro neurálgico de los negocios y las empresas. Es un lugar en el que constantemente gente con mucha pasta y muy atareada se reúne con otra gente muy atareada y se dan órdenes y cosas que hacer a los demás. Esta ciudad se llama Reus. Perdón. Perdón. También conocida como... Esta ciudad podría haber sido un mail. Esta ciudad podría haber sido un mail. Es ahora mismo el lema oficial de Reus. Reus, esta ciudad podría haber sido un mail. Me gusta, no se me había ocurrido. Gracias. Bien, pues las Revolconas de Reus, es altamente probable que sean uno de vuestros primeros partidos. Entonces dice... Y bueno, pues da la casualidad de que... su actual entrenadora fue compañera mía. Entonces, eso, tenemos buen rollo, tal. Probablemente las podamos invitar a jugar. ¿Os apetecería hacer un partidito contra ellas o queréis sorprenderlas con todo lo que tenemos directamente en la copa? Pues, yo creo que mientras más juguemos, mejor para el equipo. Podríamos hacer un partidito, simplemente no revelar todos nuestros trucos. ¿Jugar a medias, estás diciendo? Yo no sé hacer eso. Ya me parecía. Hay que dar siempre lo mejor, Aurora. Hay que dar siempre lo mejor. Bueno, sí. En cualquier caso, para la cuando copa vamos a tener trucos definitivo nuevos. Tendremos más trucos. Exactamente, sois una fuente infinita de ideas. Si es que no tenemos que tener miedo a nada. Pero bueno, esta gente... ¿Podemos de hecho hacer un visionado un día de estos de uno de sus partidos? Obviamente solo han jugado amistosos aquí y allá, pero quiero probar a analizarlas juntas un poco antes. Esto para este equipo va a ser
poco novedoso, el sentarnos a analizar el juego y ver cómo podemos contraatacarlo. Sé que es mucho pedir, lo siento Yeti, otro día más fuera de entrenamiento, así que incluso podemos usar alguna hora de entrenamiento para ello, pero me gustaría proponeros esto, el verlo juntas y bueno, y también podemos ir por supuesto al de Rats contra Barcelona, pero esto va a ser mucho más real, mucho más cercano a lo que vamos a jugar nosotras. Es como quedar para ver una película. Sí, 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 es un poco el rollo. Pues, ¿puedes traer palomitas? Puedes traer palomitas, por supuesto, pero vamos a hablar, así que no quiero crunch crunch que no se oiga lo que estamos diciendo. Y recuerda que somos un equipo. Si vas a traer palomitas, tienes que traer para todas. Por supuesto. Muchísimas. De hecho, podemos verlo en el mismo pabellón. Tenemos ahí un buen proyector, microondas. ¿Puedo bajar los sofás? Ah, pero que no vamos a ir allí. ¿Cómo? No vamos a ir allí a verlas. Ah, lo que te está... Vale, lo que estaba diciendo Mar es un visionado. En plan, ponerse un partido grabado. Vale, perdón, sí. Perdón. No, no. A las Rats contra Barcelona ha dicho de ir a verlas juntas, de ir a verlas a él. Pero a las otras está diciendo de ver un partido grabado juntas para pausar, analizar, tal, tal. ¿Qué pasa? No, no sé por qué para Cinder es tan importante estar en el estadio. Que son dos cosas parecidas y se vio. Pues eso, que dice lo de bajar los sofás, montar el proyector ahí en vuestro propio pabellón. Puede ser chulo. No voy a necesitar ayuda para lo de mover los muebles y tal, pero... ¿Qué os hace? Uy, quedada. Ya concretamos que no hay prisa. Esta gente todavía no está invitada, pero eso, bueno, teniendo... ¿Preferís palomitas o cupcakes? Las palomitas son más sanas. Palomitas. Vale. Es palomitas. ¿Hay de caramelo? De caramelo. El caramelo ya son menos sanas. Yo pero las prefiero. No pasa nada, traeré de todo. Pues casualmente hay un partido muy interesante de ellas contra las megalodonas que diría que están un poco a nuestra altura. Lo veremos. Tengo muchas ganas. No he hecho esto nunca con vosotras, con las nuevas, y seguro que tenéis ideas excelentes. Vale. ¿Alguna quiere hacer algo más antes de iros del parque? Porque si no, podemos hacer fast forward, asumir que habéis terminado esta conversación y os habéis pirado. Yo lo único es que quiero invitar a mi crew a comer. ¿Solo a tu crew? Sí. Vale. ¿Vas a hacerla de decir ahora nosotras nos vamos a comer o vas a en privado solo a ellas decirle ahora nos vamos a no sé dónde? Ah, no, me voy a acercar a ellas y les voy a decir, ¿os queréis venir a comer por aquí cerca? Que conozco un sitio, porque es mi barrio y eso. A lo que iba es a que si lo dices delante de todas o se lo dices solo a ellas. Lo digo en círculo pequeño. O sea, no me voy a esconder para decirlo tampoco, pero mi intención es que se enteren ellas solo. Si nadie lo oye. Pues eso, ellas te dicen, sí, sí, a tope con quedarme. Que además, igual, comentar alguna cosa sobre lo de hoy. Y Cinder, ¿ibas a decir algo? Perdón, que no sé si te he cortado. Me acerco a Lu y le digo, luego se queja de que no la invitamos. Le doy un codazo. El cisma. Oh, es verdad. No me ha dicho nada. Es que no quiere saber nada de nosotras. Es que va a salir un TikTok esta tarde y os vais a tener que callar la boca y está en la lista. Es que ni siquiera tiene nada que ver con esta sesión. (Risa)
La mayoría va diciendo, bueno, chicas, yo me voy yendo a comer. Bueno, o sea, hay como una desbandada. Si alguna tenía intención de proponer quedarse a comer, no ha tenido tiempo de hacerlo antes de que se vayan disgregando poco a poco. Una de las últimas en irse es Yeti, que te fijas, Verónica, que le da un apretoncito en la mano a Bea antes de irse. Es discreta, for some reason. Hey, le voy a decir a Bea también, discretamente, que si no la quiere invitar. Te mira así como con un poco de sorpresa a Yeti. Sí, ¿no has venido con ella? Sí, ¿has dicho venido? Sí. Vale, es que te había entendido dormido. Y yo como... No, eso no he dicho. Venido. ¿No te has corrido con ella? Digo, perdón. Venido, corrido, es que me lio. Claro, nosotros hemos venido corriendo, claro. Claro. Sí, me ha traído en coche. ¿Tu coche está bien? Sí, solo que está en casa. Ah, le ha dicho móntate. ¿Y no la quieres invitar? ¿O nos puedes contar sí. luego? Claro, o sea, yo igual teníais alguna pregunta al respecto. Como quieras, yo lo que tú quieras. Lo único que se está yendo ya. Entonces. ¿Es lo que tú quieras? Porque tú la conoces más y yo no la voy a invitar. Hace como amago, ve que hay un montón de gente todavía, saca el móvil, escribe. Bueno, se queda unos segundos así, te mira y te dice, no me ha leído. Vamos al sitio, dile dónde es y supongo que antes de llegar, el coche, igual mira el móvil. Vale. ¿Dónde vamos? Hay un... chino aquí al lado. Es barato. Chino. Y a la luna roja. Para recuperar fuerzas. Le manda la ubicación del chino al que ya sabe que te refieres porque no sería la primera vez. Y dice, bueno, a ver si eso, si luego lo ve y se apunta a eso. No quiero pegarle el grito porque no has invitado a ninguna de las demás y bueno, que es raro, no sé. Vamos cuando queráis. Vamos. Pues os vais a comer vosotras. El chino tiene terraza, ¿cuatro? Es muy importante. Porque estamos guarrísimas. Os quedáis en la terraza, oreando y no sometiendo al resto del restaurante a vuestro olor a patinaje. Y eso es... Las 10:15. ¿Son las 7:15, has dicho? 10:15. Ah, vale, digo, las 7:15 no son. Vale. ¿Qué os... ¿Da tiempo a terminar esta escena o alguna se tiene que ir muy corriendo? Termina. Que como empieza un poquito tarde, si podemos tirarla un poquito por el otro lado, bien, pero ya. Vale, pues eso, vais a comer. Bea está como un poquito con la miradita baja, ligera sonrisa. Está claramente esperando a que le preguntéis. Vale, pues cuando nos hayamos alejado prudentemente... y hayamos pedido las bebidas, voy a decir, ¿os habéis liado? Pues sí, la verdad es que sí. Sonríe un montón. Está súper contenta, o sea, lo que pasa es que hasta ese momento no ha estado dejando que se le vea en la cara, pero tú se lo llevas notando horas. Se ríe y dice, sí. Bueno, ya medio quedó la cosa pendiente en Murcia y cuando volvimos pues me dijo de quedar a tomar algo una noche porque al parecer vive no muy lejos y nada, pues anoche me quedé en su casa. Vale. Esto me está pareciendo poca información, quiero más información, así que voy a entrar en su cerebro porque ¿cómo haces, quiero todos los datos. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo es tu manera de hacer esto? Pues tengo un gato
he ido a buscar los dados, me he acordado de que estamos jugando online y por lo tanto no necesito para dar el gato para tirar los dados. ¿Es una tirada de oscuro o cómo va? Es una tirada de oscuro con un más uno porque lo dice la habilidad. Y creo que con un menos uno porque tengo un menos uno básicamente. Okay. Lo que no sé si tiene esto, un momentito, que voy a mirar. Déjame ver cómo iba, lo de meterte dados, o sea, lo de meterte bonificación. Creo que si le doy a tirar oscuro me pregunta si me meto más cosas. No puedo más, no se puede hablar, en esta partida no se puede hablar. ¿Has hecho? ¿Qué ha pasado? No, que he dicho, me pregunta si me quiero meter más cosas y ya, pues que no se puede. Vale, vale, creo que tú tiras, o sea, le das a oscuro, pones... yo le doy aquí. Leer mente. Comentario. Pon leer mente, pon cualquier cosa. Y le das a submit, ¿y qué hace? Le doy a submit, algún modificador, y supongo aquí puedo poner uno, más uno. Debería, sí. Más uno, correcto. Y a ver qué hace. ¿Has sacado? No funciona, claramente. Ah, no. ¿Cómo? Dice 2 de 6 vale. Menos 1 más 1. 5 más 1 no son 0, cariño. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha rayado. Vale. Ah, no, es bueno, que has puesto, pero es un fallo. Has puesto más 1. Sí. Pon 1, nada más. Ah, bueno, esto me vale. 1 es 6. 6 es fallo. Y yo solo quería marcar la experiencia. Vale, pues márcate efectivamente experiencia. Tu conexión ahí con algo igual sirve. Tu conexión con Bea generalmente pues fluye libremente en cositas superficiales. Notas cómo se siente casi todo el rato cualquiera de ellas. Cuando te dice eso y le notas esa sensación de alegría, necesitas saber más. Tiras de la conexión un poco más profundamente. Pero es como si estuvieses intentando bucear en un charco. Es como si la cosa no tuviese la profundidad que estás buscando y como si estuvieses manoteando en el aire. No consigues sacar más de ahí que esa especie de risita tímida que es lo que te lleva transmitiendo todo el rato. Mi conclusión es que Bea no tiene pensamientos profundos. Bea tiene cerebro liso. No, está sincerándose mucho contigo. Realmente no es tanto que no tenga pensamientos como que no tiene ninguna intención de ocultarte nada. Y dice, y nada, a ver, es raro todavía, prefiero que no sepa nada el equipo, no sé a dónde va a ir esto, es raro. Es que siempre me ha parecido que es complicado lo de con compañeros de equipo, ya sabes, pero no sé qué ha pasado ahí. Es la verdad es que es muy guapa. Bueno, Blondie y Brownie no tienen problema. Yo creo que el equipo lo va a ver bien. Es guay. Bueno, lo de que no tienen problema lo dirás tú. ¿Por qué? Porque ahí entre esas ha pasado algo. Quiero decir, no algo en plan de que se hayan liado, sino no sé. Es una cosa muy rara. ¿Qué es lo que has visto tú, por curiosidad? Pues son muy majas la una con la otra. Todo el rato van juntas. Dices Blondie Brownie entre ellas. Vale, perdón, pensé que decías Blondie Brownie con Yeti. ¿Cómo? Ya, no te has dado cuenta, ¿verdad? Uf. Vale, es que creo que a Brownie concretamente le gusta. En plan, Yeti. Porque cada vez que me he acercado a ella me ha mirado fatal. Y no, a lo mejor no es eso, pero de verdad es que me ha mirado muy mal. Y no creo haberle hecho nada para que haga eso. Pero son... O sea, entiendo que sí, porque entre ellas son novias, o sea que no lo sé. A lo mejor me odia por otro motivo. Sí, yo venía a pensar eso. O sea, no lo sé. Pero es que... No lo sé, pero sin saber si son
poliamorosas, tampoco me plantearía yo eso como principal. No sé, es verdad, igual estoy asumiendo mucho, ¿no? Que no lo sé, ¿eh? Que igual sí, quiero decir sí. Es que, a ver, tú ahora mismo tú tienes un sesgo. Que es que probablemente pienses que a todo el mundo le guste la chica que a ti te gusta. No lo sé, es que de verdad no sé qué otra razón. Es justo cuando me acerco a ella, no sé qué otra razón puede haber. Pero tienes razón que estoy asumiendo de más. Vale, de todas formas estaremos pendientes y si te da cualquier problema nos lo dices. No creo, no creo. Pero esto es a lo que me refiero cuando digo que igual prefiero que no se entere todo el equipo todavía. No, no sé si estoy preparada para ese jaleo. Ok, está bien, miro a Isa, que no se entera nadie. Isa asiente. No sé, creo que están a salvo con nosotras. ¿Qué? ¿Pero bien entonces? ¿Qué has dicho? Pasada la noche, Suka. Pero bien. Quiero decir... ¡Cuenta! Y hace la caidita de ojos. Dice, a ver, no os voy a dar detalles tampoco, pero sí, muy bien, muy bien. Me gusta, creo. Pues, no sé, es todo muy fácil con ella. Y... Pero es que a Paula se le está revolcando un gato encima. Es que lleva todo el rato revolcándose, pero es que ahora el muy tonto casi se cae de la mesa. Es un guapito. Tu gato y la mía no serán el mismo bicho porque está haciendo breakdance en el sofá ahora mismo. Perdón, perdón. No te rayes, ha sido superior a cualquiera. Pues nada, Bea os dice, está muy bien, tal, todavía no hemos vuelto a hablar de quedar más, pero creo que ella también, o sea, no sé, la veo, parece que también le gusto, supongo. Y se dice, Dios mío, ¿cómo puede ser tan tonta de los cojones? A ver, no sé, Isa, igual solo está siendo maja. Sí, verdad, Bea, está siendo maja, está siendo muy maja, ¿no? Le da así un manotazo. ¡Sabe vacilarme! Y nada, pues entre risas y tal, os traen los platos. Y entiendo que no aparece al final. Bea está de vez en cuando mirando el móvil. Y al rato largo, cuando ya se han servido la comida, dice, ay, ha tardado mucho en verlo, dice que ya está en casita, que ya come allí. Bueno, para otro día. Bueno, otro día le damos la aprobación grupal. Gata dice, bueno, y movidas amorosas aparte, ¿qué ha pasado con el TikTok? Tú que estabas hablando con ella, Verónica. ¿Por qué se le ha cambiado la cara así? Perdona, Mar, es que llevo todo el rato con ello en la cabeza y a veces me da la sensación de que estoy hablando con vosotras y no. Yo creo que está rayado porque alguien, a lo mejor se llama Pablo y ha creado el equipo para la Copa Lucero, no sé, que es un poco demasiado boomer para mí. Igual solo es eso. Lo que pasa es que es eso, que normalmente le veo una cara, tiene como una, su cara normal de no entender los memes, de no sé qué está pasando, pero voy a sonreír como hacen los jóvenes. Pero hoy la he visto como rayada de verdad. No sé, no te ha dicho nada, ¿no? No, es que simplemente me ha dicho que es como si alguien hubiera creado el equipo para esto y entonces a lo mejor está pensando en alguien que creó el equipo para esto o un equipo, no este equipo, y no sé, está rayado. No sé, tiene sus historias con el derbi de antes, claramente, yo qué sé, le habrá traído flashbacks de guerra, de alguna cosa. ¿Estuviste buscando info del equipo de antes? Porque le habías pedido que buscara info de las furias. Ah, vale. Bueno, no le he pedido nada. Vale. Lo estaba pensando, no me acordaba. Que a lo mejor podía buscar tal. No he encontrado gran cosa más allá de que tuvieron un par de años de inactividad antes de volver, justo después de ganar la copa. Más allá de eso, poca cosa. Es como...
casi todo lo que he conseguido encontrar es de ellas ahora. Sé que ganaron la copa, sé que Mar estaba con ellas cuando ganaron la copa, sé que después dejaron de jugar y sé que después se han vuelto a reconstituir y ahora son otra gente. Pero no sé mucho más. Tampoco he tenido tiempo para indagar de verdad, así que si encuentro algo más te lo diré. Guay. Igual podemos buscar alguna foto o algo para saber quién está en el equipo. Aparte hay alguna foto. Quiero decir, no sé si es el equipo entero, pero salen unas cuantas. La foto en la que te digo, solo he visto a Mar en una foto. O sea, sé que estaba con ellas porque la he visto en una foto. Pero en esas salen bastantes. Lo único es que no reconozco a nadie. ¿La tienes aquí? Creo que saca el móvil. Mira, la saqué de... La encontré en el Facebook de las Rats, de hecho. Y te enseña... Sí, es el Facebook. Es concretamente el Facebook. Todo lo demás tiene nombres alternativos, pero esto es el Facebook. Mira, y te la enseña. Es una foto de bastante mala calidad en la que claramente se reconoce a Mar entre un grupo de gente entre las cuales así en principio no te suena a nadie. No está mi fantasma. No está tu fantasma, at all. Vale. Lo que... O sea, ¿quieres preguntarle más sobre esto o algo? ¿O simplemente echas un vistazo? Sí, he hecho un vistazo. Dale. Pues no. Si hay en plan, si puedo encontrar más fotos y tal, a lo mejor en algún momento miro o lo que sea, pero tampoco es como ultra urgente en mí. Pues nada, eso te enseña lo único que ha visto, eso. Pues claramente esta es Mar. Lo único que me rayó de esto es que la foto tiene añitos. A ver, pone aquí que es de fecha de 5 años antes. ¿Cinco? Sí, 5 años antes. Y no sé, Mar tiene literalmente la misma cara, o sea, hasta se conserva en vinagre. Ya, no sé, supongo que a partir de una edad no te cambia tanto la cara o algo. Sí, sí, imagino, ¿no? A lo mejor la foto es más reciente, y... no, porque la fecha está en la que está subida, no sé, en fin. Y nada, pues no he visto nada más de ellas, pero bueno, en algún momento supongo que nos enfrentaremos con ellas en alguna cosa, ¿no? Las podemos preguntar, igual. De hecho, realmente podamos encontrar algunas en redes y preguntarles directamente. Bueno, a ver qué tal funciona nuestro TikTok y a ver si nos da excusa para hablar con más gente de Derby. De hecho, no está yendo mal de visitas. Te enseña los me gusta para el TikTok que acabáis de poner un poco en movimiento. Not bad. Tiene, pongámosle, 80 me gustas desde el día anterior, que tampoco son números muy locos, pero es que el TikTok estaba anteriormente muerto. Ni tan mal, aquí ha comentado alguien un jajajaja, no sé quién es. Bien, sin más, esto ya sabes que tiene que pillar un poco de rodaje. Sí, bueno, hoy sale la colaboración conmigo, ¿no? Y yo creo que supongo que a raíz de mi TikTok también pues saldrá... subirá un poquito de golpe. A ver. Sí, vamos a tener que tirar un poquito de tu cuenta al principio, ya sabes. Está bien, no pasa nada. Sí, además, esto tengo la excusa de los micros y tal. Estupendísimo, pues nada. Ya te seguiré informando de cómo va la cosa. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras hablar con ellas? No, charla banal. Comer, guay. Pues, buen rollo. Tenéis vuestra charla banal y coméis tranquilamente y tal. Como son las 10:30, podemos dejarlo aquí. A menos que alguna tenga así alguna cosa concreta que sacar. No. ¿Alguien más va a querer hacer algo hoy? En plan, de este día, no de esta sesión. Sí, nada, o sea,
Vale, pues los TikToks de hoy son... A ver, cuenta. El montaje por la mañana, ¿vale? Que es el que os cierra la boca. Es un montaje en el que se habla de nuestro muro como el muro estrella, porque todas las jammers se estrellan contra el muro. Y se hace especial hincapié en todas las personas del muro en el que estoy yo. Y el TikTok de por la tarde es... ¿Os acordáis del discurso que di en el partido de Murcia, pues, en el descanso? Pues es ese discurso, ¿vale? Y para las que stalkeen también el TikTok de Verónica, en el TikTok de Verónica se menciona este TikTok, en plan de aparece lo típico de aparece por detrás y es, apareces tú al lado y tal. Y es una promo de los micrófonos, por la que probablemente haya cobrado. O cobre meses después como los autónomos. El del muro estrella, ¿lo publicarías después de la ruta? O sea, bueno, publicaría la cuenta. Está automatizado, se publicaría a mitad de la mañana, supongo. A mitad de la mañana, vale, entonces lo veréis. No lo sé, la idea es en plan eso, uno por la, durante dos, tres semanas o así, non-stop, uno por la mañana, uno por la tarde, a las horas que más lo operen. Vale. Pues eso, vosotras lo veréis al final de la ruta y luego ya el de la tarde cuando sea. Esto lo tenemos en cuenta para la próxima sesión. Hoy lo vamos a dejar aquí. Y nada, pues nos volvemos a ver el 6 de noviembre. ¿Sí? ¿6 de noviembre? Espérate, es que no veo el calendario. Sí, correcto. Pues nada, muchísimas gracias por volver conmigo a esta movida y esperemos poder hacer muchas más sesioncitas próximamente. Cortamos cuando quieras, Penélope, tú tienes el mando. Chaito.